Así de trouleiros comezaron o día nas instalacións do Feino Bus de Lugo todas estas persoas. Son emprendedores da Asociación de Mulleres Empresarias de Lugo e tamén das 22 firmas que alberga o Centro de Empresas e Innovación do Concello. Todos eles participaron na grabación dun lip-dub realizado pola Fundación TIC. Pues se nos ocurrió para que se conozca el CEI, para fomentar las empresas de aquí, la Asociación de Mujeres Empresarias, porque mucha gente de Lugo, pues cuando venía a asesorarse ni siquiera sabían dónde estaba el CEI, entonces un poco para darle notoriedad y que la gente lo conozca, y pasarlo bien y hacer algo bonito y vistoso. Todos ellos bailaron al ritmo de la canción Madre Terra do artista Chayán, con la coreografía creada por los gimnasios Más que Fitness, un dos socios de AELU. Incluso a nova alcaldesa da cidade, Lara Méndez, inaugurou así o seu mandato. Non hai mellor forma que promocionar o emprendemento, a iniciativa empresarial, con baile, non? Que quere decir que cando hai movimento hai dinamismo, e cando hai dinamismo o motor económico da cidade. Creo que pois, mellor forma de empezar que con esta iniciativa creo que non puido ser. A finalidade desta iniciativa foi facer un vídeo no que fomentar e promover as empresas e o emprendemento do CEI do Concello Lucense. Muy bien, la verdad que muy bien, es algo, estaba viendo solamente en videos algunos temas, ¿no? Y me la pasé muy bien acá, se siente el espíritu de la gente que emprendedora y la gente que está de empresa. No es difícil, pero sobre todo es por el ambiente, porque al fin y al cabo lo que estamos es promocionando algo que es nuestro trabajo personal, quiero decir, es tu ilusión, es lo que tú emprendes, todas las horas de sueño que te quitas, y al final esto es casi como una pequeña celebración, es como decirle al mundo, pues nosotros estamos aquí y hacemos pequeñitas cosas, pero las estamos intentando colocar y que las veáis y que sepáis lo que es, ¿no? Con material audiovisual, estudiantes y técnicos de la Fundación editarán o videoclip da peza musical para a súa posterior difusión nas redes sociais polo CEI, AELU e as empresas que integran a asociación.